Qué tal, señores. Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a toda la gente que está a través de Tele Radio América, 45 o 12 dependiendo su señal de cable y, por supuesto, a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas. Ahí tienen ustedes la imagen. Gracias por sintonizarnos cada mañana. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse. Debo agradecer a tantísima gente que entra cada día a este contenido. Y hoy eh, tenemos un programa con muchísimo contenido. Quiero comenzar de una vez con una información que recibimos esta mañana. Ha sido arrestado el eh, señor Jairo González. Jairo González está acusado de estafa en perjuicio de una serie de personas a través de un programa de criptomonedas, captación de recursos, para lo cual no tenía eh, ningún tipo de permiso o acreditación por parte de ninguna autoridad en el país, sin embargo estaba eh, haciendo ese servicio, Jairo González, que eh, tenía una, como daba muestra de tener una buena vida. Eh, lo se había visto mostraba lo bien que le iba en Dubai y demás fue arrestado en la madrugada del día de hoy acusado de una estafa millonaria mucha gente quejándose el ministerio público eh, informó que a través de su unidad de delitos financieros ha, eh, ha ejecutado el arresto durante un allanamiento que se realizó en una villa del municipio de Jarabacoa en La Vega. Eh, los fiscales van a solicitar medidas de coerción en contra de González en las próximas horas. Eh, contra él, al menos 50 personas han denunciado que. Eh, lo estafaron, le han estafado y son estafas grandes porque lo mínimo que se le requería a cada gente era unos 5 mil dólares para ir al mercado de las criptomonedas y acusan a él y a un socio que tiene de ser parte de esta especie de estafa. Y mucha gente se ha querellado formalmente por parte, digamos, que sobre todo después de que comenzaron a conocerse. Eh, las denuncias de parte de ellos. O sea, a medida que se fue regando la voz, algunos se fueron acercando, quizás otros ni siquiera han ido, pero la Procuraduría General de la República asumió la investigación del caso eh, de González, ese señor que ustedes ven en pantalla, que había sido eh, acusado eh, de estafa. La estafa tiene una condición básica: la estafa. Es un tipo de delito, no es como el robo que usted dice, bueno, eh, yo alguien viene con violencia, roba, entra a su casa con acechanza. En la estafa, eh, la persona afectada colabora, Eso es una condición, colabora. Colabora porque piensa que va a tener un buen negocio, colabora porque cree en el cuento que se le da, colabora, tiene que tener esa actitud. Y de hecho, por eso la estafa tiene medidas menos drásticas de prisión que el robo en sí mismo, que un atraco, que utilizan armas, porque en la estafa generalmente se utiliza la labia, eh, hablar y convencer a la gente, decirle, mira, que tú te vas a ganar tanto, que viene tal cosa. Y entonces la gente entra en ese mundo, el mundo de las criptomonedas. Esta semana pasada me llegaba otro caso, que no es el de Jairo González, que ha, que ha explotado también una empresa que captaba dinero, que supuestamente se lo multiplicaba. La gente que se entra en eso a negociar, a mí me hablaron de un médico que estaba en eso, que era el día entero. La gente que entra en eso, eso es un amor y es como, se ponen para eso, están en eso todo el día convenciendo gente de que eso es maravilloso, que usted va a ganar un dinero. Entonces, es lo mismo, en el fondo está el mismo mecanismo, es la codicia, el pensar que va a ser dinero rápido. Nosotros hemos presentado muchas veces aquí la gente que de, le dicen que le van a dar un lingote de oro. Entonces, de repente, yo recuerdo siempre el caso de un muchacho que conocí siendo estudiante, que él llevaba el dinero de, que le, da, le dieron para la escuela y con un grupo de amiguitos se reunió en dinero porque apareció otro diciéndole, mira que aquí tengo un lingote de oro. Entonces te, te envuelven y te dicen y la gente dice, ah, pero un lingote de oro, coge su... su su pedazo de oro se va y cuando va a comprobar, es todo falso. Eh, evidentemente, nadie va a andar con oro así por la calle vendiéndolo barato, pero la gente cae. Probablemente, si nosotros aquí presentamos a un afectado, como hubo el, recientemente un eh, señor que es como un hacendado que lo, lo estafaron, lo engañaron con eso. Probablemente, nosotros ponemos esas imágenes y contamos esa historia, y mucha de la gente que fue estafada por Jairo. Se va a reír. Va a decir, ay, pero qué pendejos son esos, pero cómo va a ser un lingote de oro. Y ellos creían que había un lingote de oro porque esa gente está eh, colaborando, porque esa gente entró en eso. Se lo va a creer. Se lo va a creer. Y va a reírse de aquellos que en la calle negocian con lingote de oro. Pero al final, ellos también son estafados. Es lo mismo, solo que este no usaba un lingote de oro. Este usaba un cuento de que tenía una estructura que las criptomonedas. Que eso va a ser un palo. Él mismo llevaba una vida aparentemente de mucha prosperidad. Venía de estar tocando baterías en una iglesia evangélica. A eh, tener un negocio próspero que se había instalado en eh, oficinas de alto nivel aquí en el centro de Santo Domingo. Y entonces la gente, cuando entraba a aquellas oficinas y veía que el lujo decía wow, sí. Probablemente esas oficinas eran más bellas y más suntuosas que de algunos ricos del país que no son suntuosos, sobre todo si es tradición de tener dinero. Entonces, con ese bulto, una bonita página en Instagram, yo la vi, una página en Internet que promete el cielo, eh, una buena manera de hablar, dos o tres programas de televisión de forma regular, una revista que certifica quiénes son los ricos y entra por ahí, porque como todo el mundo dice, eso es una fama de que ahí hay prosperidad. Entonces, mucha gente entró mucha gente entró y hay unas 50 personas, es muchísimo dinero, difícil conseguir el dinero si se ha gastado. Eh, él andaba en Dubái, andaba haciendo lujos por el mundo, subiendo sus éxitos, eh, dando declaraciones de que no se preocupen, que eso viene, dándole larga, es una característica de la estafa. Hay eh, una característica en todo ese negocio que es, eh, inicialmente hay gente que se favorece. Entonces esto es tu Mantequilla educado, más eh, procesado, mientras Mantequilla tiraba el dinero y usted veía el dinero tirado en el piso. Eh, y Mantequilla con un eh, viviendo en una villa que no es de él, y que esa era su casa, no lo era, y haciendo muchísimos aguajes y. Hasta una canción le sacó ahora el hermano que es candidato a la presidencia, dice él. Sacaron una canción. Usted veía eso, entonces la gente se ríe y dice, ay, mantequilla, bueno, este con un poquito más de, de, de criterio mercadológico se instala y mucha gente cayó. La verdad es que la gente sobre todo va a revisar esa manera de confiar porque ahí está la superintendencia de bancos, ahí está Prousuario que usted puede consultar, usted puede verificar y esas bonanzas extraordinarias, eso es difícil que exista porque, dígame. La multiplicación del dinero, los seringotes de oro, la, eh, la, la técnica o la fórmula de mantequilla, la fórmula en este caso de Jairo González, díganme, al final, en el fondo, es lo mismo, los mueve el mismo espíritu. A ellos que son ágiles, generalmente talentosos, porque es gente con mucho talento, si, si, si dedicaran su, su energía a una buena obra, pues excelente. Podría lograr algo, porque usted sabe lo que es convencer a alguna gente, ve y saca 5 mil dólares mínimo, hay gente que ha puesto 50 mil dólares, 25 mil, 15 mil, 10 mil, busca el dinero y lo pone en manos de un señor que no tiene una entidad verificada, que tenemos entidades verificadas y usted va y usted pone su dinero ahí, que no pertenece al mercado de valores, porque aquí hay un mercado de valores para la inversión. Usted va al mercado de valores, usted dice, la superintendencia de valores, que emitió una carta diciendo que esa entidad no es de ellos. Mire, nosotros, eh, a mí me ha propuesto, esta empresa, por favor, quisiera verificar y puede verificar. Pues no, se van así levemente. Entonces eso es estafa inicialmente. Un delito que, que tiene unas implicaciones, evidentemente, pero que no es que fue un atraco, un asalto, un arma a la cabeza de nadie. Ese señor Jairo González, repito, ha sido arrestado en la madrugada de hoy. Ha sido arrestado en una villa, en Jarabacoa. Eh, lo, lo arrestaron eh, cuando llegaron autoridades del área de delitos financieros y de la Policía Nacional para eh, su arresto después que. Unas 50 personas presentaran acusación en su contra. Así comenzamos la mañana, tenemos muchísimos temas que conversar con ustedes. Si compartimos este tipo de temas, es para decirle a la gente, señores, sabemos que nadie aprende en cabeza ajena, pero si usted va a negociar y le ofrecen una cosa maravillosa, maravillosa, lo que es demasiado lindo, 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 siéntese a pensarlo. Que no le dé pensar, siéntese a pensarlo. Verifique, por favor. Hay gente que vio esto y por supuesto falta que el Estado tenga mejores regulaciones y leyes porque al final del día esta gente so, hacen de intermediación financiera sin estar autorizado para ello, pero como no es una banca, no es formalmente, si lo hiciera un banco, eh, tuviese problemas, pero es una persona o dos personas que fundan una empresa. De eso cuando surgió el caso Mantequilla se habló de que había un proyecto de ley en ese sentido, uno espera que aquí se concrete. Y está la otra empresa. Mañana yo le voy a traer detalles de esa otra empresa que vi que también está en las mismas. Si alguno de ustedes conoce alguna experiencia o ha vivido una experiencia de multiplicación de lingote o de una fórmula mágica, pueden escribirme. Estoy en el chat en vivo a esta hora de la mañana pendiente de eso. Voy a la pausa y cuando regresemos, seguimos con el contenido de su programa La Cosa Como Es.